De verdad. Granero, la escuela de Granero. A ver, la ha presentado hoy. Está bien en Junquera. Venga, dale ahí con Granero. Porque... Dale, ¿qué tal? Dale. Si hay talento, hay fútbol. Ese es el lema que ha elegido Esteban Granero para su escuela de tecnificación, Los Piratas. Va a ayudar a niños, a chavales que son buenos, a que lleguen a ser todavía mejores y lleguen a lo más alto, como ha hecho él. Con la creación de este centro, pues quiero dar oportunidad a muchos chicos de que crezcan como futbolistas, de no poner trabas económicas a ninguno, sino dar oportunidad a todos los jugadores que con talento, pues que puedan tener la oportunidad de mejorar. Ángel, ¿tú juegas al fútbol? Sí, en el Alevín B del Madrid. ¿Tú sabes que hay muchos vídeos de Iniesta, de Guti, cuando eran como tú, hablando en la tele? Sí. Yo era del Madrid a todo poder. ¿A ti te gustaría que dentro de unos años sacáramos esto, cuando ya seas un grande y ganes un mundial? Sí. ¿Cuál es tu sueño? Jugar en Primera División. ¿Qué te ha dicho Granero? ¿Has hablado con él? No. ¿Vas a hablar con él ahora? Sí. Vamos a verlo, a ver qué te dice. ¿Futuro estrella? Bueno, pues le digo que el sueño mío a su edad seguramente era el mismo y que lo que tiene que hacer es entrenar mucho y sobre todo ir paso a paso, que es importante. Empezamos con dos futuros futbolistas, ¿o no? A ver. Sí. ¿Cómo os llamáis? Fernando. ¿Y tú? Rodrigo. ¿Tú conoces Punto Pelota? Sí, porque cuando mi madre se suele quedar por las noches, suelo verlo con ella para no dejarla sola, porque suele haber muchísimas cosas de fútbol y me dice que vaya a verlo con ella. Te hemos traído un regalo, una pelota antiestrés. Esperemos que no la tengas que usar mucho. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.